oyes, eje perro? ¿Cómo están? No sé cómo empezar la introducción de este video, de esta noticia, de esta nota que acabo de escuchar, ya que, repito, lo que he escuchado es realmente para el abuso. Ya Uribe se pasó de abusivo, pero escucha la nota, por favor, para que puedas sacar tus conclusiones después de escuchar las palabras, sobre todo las palabras o comentarios de Julio César Uribe. ¿Qué dijo Dybala? Dybala dijo, es difícil jugar con Messi. Le incomodaba. No dijo que le incomodaba. Porque juegan más o menos en la misma posición, recostados sobre la derecha y jugar en diagonal del sur. Es difícil jugar con Messi. Difícil jugar con Messi. ¿Y Julio César qué dices? Messi es el mejor del mundo. Lógico, sin lugar a duda. Jugar con Messi es como jugar con, a ver, en la época de uno, jugar con, o con Flavio, o con Juliño, o con el... Animales, burros, ignorantes. Jugar con Messi es como jugar con, a ver, en la época de uno, jugar con, o con Flavio, o con Juliño, o con el... Jugar con Messi es como jugar con, a ver, en la época de uno, jugar con, o con Flavio, o con Juliño, o con el... Maestro Cueto, o con Jerónimo Borrello, que tú le das una buena pelota y te devuelven una buena pelota. Lógico, sin lugar a dudas. Tú no puedes decir que es difícil jugar con alguien que te devuelve la pelota. ¿Pero era difícil jugar con Teófilo, por ejemplo? No. Nunca fue difícil. No, pero él lo dijo en su al momento. Al contrario, el error es la ausencia de liderazgo. Porque cuando hay talento, y yo he utilizado mucho talento en mis equipos, no pero es para... Ustedes han tenido buenos partidos también. Sí, ¿eh? Claro, pero no es para dividirlos. El talento se compacta. Talento se compacta, no se divide. Es como la vida misma, pues. Nosotros buscamos que se respete el reglamento, que cada quien trate de ganar en función a sus argumentos y no reventando al adversario. Ese no es el mensaje, como estilas tú hacerlo, Peter. Ese no es el... Le arranco la cabeza. Ese no es el mensaje. El mensaje es jugar con energía. Bueno, yo entiendo que el tener que trabajar o el tener compañeros al lado en cualquier trabajo te lleve a llevarte bien, ¿verdad? Y eso es normal. En un trabajo tú tienes que llevarte de la mejor manera con tus compañeros. Si quieres tener un trabajo, sobre todo donde te sientas tranquilo, en armonía. Pero tampoco hay que ser abusivo, ¿verdad? Tampoco hay que pasarle la franela a nadie. Tampoco hay que caerle bien a alguien. Y comparar a Messi con Maestri y con Juliño ya es un abuso, ya. Ahí sí. Uribe, te me caíste. Está bien que estén comparando el tipo de juego, ¿no? Todo esto empieza según la información de que Dybala dice que no puede jugar al lado de Messi, ¿verdad? Y es porque juegan en la misma posición y bueno, por X motivos no podrá. Y Uribe empieza bien su comentario diciendo que Messi es el mejor del mundo, ¿no? Y después dice, es como jugar, ¿verdad? Es como jugar al lado de Maestri y Juliño. Ya cuando dice eso, para mí es una falta de respeto, pues, ¿no? Es prácticamente poner a Maestri y a Juliño en el mismo nivel de Messi, de Cristiano Ronaldo. No seas abusivo, que ya para mí eso es abusivo. Por eso yo este video lo he puesto para que ustedes comenten, ustedes critiquen. Yo ya no tengo ni ganas de criticar esto ya. Por Dios. Ya no sé ni qué decir. Por eso, comenta, comparte, no sé, haz lo que quieras. Pero opina, que tu opinión importa. Ya sé figurete. ¿Y cuándo así lo compadre? Tú andas a vender papas a la parada, oye. Y volvemos con los sorteos. En esta oportunidad quiero invitarte a que puedas participar en el sorteo de los 100.000 suscriptores. Voy a regalar una PS4 y un juego PES 2020. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejar siempre tus comentarios, sean positivos, negativos, sean de buena vibra o mala vibra. No importa, la cosa es que comentes debajo de cada video. Así que ya sabes, suscríbete y comenta. Buena suerte en este nuevo sorteo.